Sí, las sanciones las sabéis. Ahora mismo estamos conscientes de lo que está pasando y creo que Getafe hemos perdido nuestro señal de identidad. ¿Cuál es la señal de identidad? Es que Getafe es un equipo, cuando llama Getafe, es un equipo intenso, un equipo que encaja menos goles, un equipo que está fuerte defensivamente. Pero este año no cuesta un montón para sacarlo adelante, pero estamos trabajando, siempre estamos trabajando para recuperar todo esto y para ganar los partidos y para sacarlo adelante. ¿Tú tienes confianza en que el equipo va a mejorar? Sí, siempre en el vestuario hablamos, hemos hecho muchas reuniones para eso y cada uno ha hablado sobre su situación y creo que todos juntos, como una piña, lo vamos a sacar adelante. ¿Habías vivido una liga tan igualada como esta, donde dos partidos te suben arriba y dos partidos? ¿Cómo ves la igualdad en la liga? Sí, la liga este año es una liga muy, muy complicada, muy competitiva y creo que a nosotros lo que nos extraña mucho es que tenemos nuestra fuerza es el vestuario. Y ahora mismo no tenemos vestuario y nos ha hecho mucho las bromas del vestuario, las cenas que hacemos entre nosotros, las comidas y todos. Entonces nos cuesta un montón, pero creo que no es una excusa. Somos profesionales y vamos a trabajar y a seguir trabajando y a mejorar y a hacerlo bien. ¿Echas de menos esa unión, no unión, esas reuniones que podéis hacer antes y que ahora no entre los jugadores? ¿Lo echas de menos? Sí, es la verdad. Eso es la fuerza de Getafe. Siempre con Mister, con el presidente, comemos juntos, cenamos, vamos a la cena juntos y todo esto es nuestra fuerza. Y creo que este año no echa de menos. Pero como he dicho antes, no es una excusa. Seguiremos trabajando para mejorar lo que nos cuesta. Que es encajar goles, ser fuerte defensivamente, ser intenso. Y creo que todo esto es un trabajo, lo vamos a hacer y lo vamos a conseguir. Ganar al Atlético de Madrid podría ser un punto de inflexión, ¿no? Un cambio, daría, aparte de los puntos que son importantísimos, una victoria moral también, ¿no? Sí, si recordamos un poco de la ida, era un partido muy igualada y creo que estamos conscientes de nuestra situación y todos los partidos ahora mismo son finales. Entonces vamos a jugar este partido como un final y las finales se ganan. Entonces vamos a luchar desde minuto 1 hasta minuto 90 y conseguir un buen resultado. ¿Ha cambiado el estilo de juego del Getafe? ¿O crees que no? No, creo que no, pero hemos fichado dos jugadores que les gusta más la pelota. Pero mira, Getafe tenemos una identidad, entonces creo que los jugadores que han venido se van a acostumbrar de la estilo de juego de Getafe y nos van a ayudar. Y ellos también lo están haciendo, entonces creo que ellos es a ellos de adaptarse al estilo de juego de Getafe y ayudar al equipo al máximo. Tú como capitán, ¿qué aportas en el vestuario? Que eres una voz autorizada, ¿no? ¿Qué transmites a tus compañeros? Sí, ahora mismo no tenemos vestuario, pero hemos hecho ya dos, tres reuniones y cada uno explica su posición y cada uno da su plus para que vayamos por adelante. Y creo que somos todos optimistas y lo vamos a sacar por adelante, vamos a conseguir la salvación este año y pensar el año que viene. ¿Podrías decirle eso a la afición, que estén tranquilos, que confíen en el equipo? Sí, la afición también es un punto que la afición de Getafe, yo principalmente me gusta. Es una afición que pasa lo que pasa, nos da un apoyo enorme. Entonces, para decirlo algo, un mensaje que desde casa que sigue apoyándonos y creo que nosotros no, nunca nos no van a dejar y vamos a trabajar hasta final y conseguir el objetivo del club. El equipo está 5 puntos por encima del descenso, son muchos puntos, pero no podemos confiarnos, ¿no? Hay que seguir y seguir sumando puntos.
no sabemos dónde, cuándo se conseguirá la salvación. Va a ser difícil. Sí, en esta liga nunca se confía. Así gana un partido y tú pierdes uno y te vas abajo. Entonces, nunca no nos confiamos de la clasificación, pero sabemos que todos los partidos que quedan por nosotros son finales. Entonces, nosotros la clasificación, sí o no, nosotros no nos da igual, pero tenemos que ganar los más partidos que quedan. Y mira, Getafe este año, para decir algo a la afición, es que vamos a conseguir el objetivo que es la salvación. ¿Tienes la sensación de que se habla mucho del Getafe fuera por cuestiones que no tienen nada que ver con el fútbol? Que hay mucha gente que habla mucho del Getafe. Recuerdo tu aquella situación con Ocampos. ¿No? Que se está esperando mucha gente al Getafe para hablar, ¿no? También. No sé qué sensación tenéis. Sí, pero sabes, si tú molestas a alguien, siempre habla de ti. Entonces, ahora mismo, yo sobre lo que pasó con Ocampos, yo llamé el jugador y hablamos juntos y solucionamos juntos. Entonces, yo no voy a esperar a que alguien o las redes sociales me da caña. Yo soy profesional y él también sabe que era una acción que yo no sabía. Es una acción que puede pasar a cualquiera. Entonces, hemos arreglado todo esto y él está contento. Ha empezado a jugar y yo también estoy contento para él.